Bueno, nuevamente bienvenidos a la serie de seminarios vía Zoom de Stride y a la charla de hoy, consecuencias del confinamiento en los monos cara blanca del Parque Nacional Coiba, a cargo de Claudio Montesa, estudiante doctoral del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal. Extendemos una bienvenida muy especial a nuestros colegas de Panamá y de las Américas y a todos los que nos apoyan en nuestra misión de incrementar y difundir conocimiento sobre la vida en los trópicos. Antes de entrar en la presentación de hoy, quisiéramos brindarles una rápida actualización de las operaciones de Stride durante estos tiempos. En efecto, al igual que el resto de la institución Smithsonian, Stride continúa cerrado al público desde mediados de marzo. Y la mayoría del personal está trabajando desde casa. La fecha de regreso a nuestros lugares de trabajo, a los laboratorios o al campo, dependerá de las autoridades locales y de los lineamientos institucionales del Smithsonian en DC. Pero un aspecto muy positivo es que los científicos están usando este tiempo como una oportunidad para analizar datos que ya habían recopilado, para escribir documentos y enviar manuscritos. En este momento, la página web de Stride cuenta con artículos muy interesantes sobre hashtag Misión Manatí y la observación de estos animales en Bocas y la comarca Nuevo Ulé, sobre enfermedades en tiempos antiguos y nuevas listas de verificación de aves en Jicarón y Jicarita. Así que mucha información se está generando y los invitamos a que la busquen y la lean en la página web de Stride. Como hemos hecho en webinars anteriores, reiteramos nuestro profundo agradecimiento con todos los miembros de la familia de esta institución, los que teletrabajan y los que continúan ocupándose de animales como nuestras ranas en peligro de extinción, peces y perezosos residentes, con los guardabosques que se ocupan de la seguridad del Monumento Natural de Barro Colorado y con el personal de seguridad que protege las instalaciones críticas. Así que esperamos con ansias hasta que nuestra ciencia pueda reanudarse de manera segura. Pero mientras tanto, estamos encantados de llevar más ciencia a sus hogares. Así que vamos a empezar con esta charla sobre los monos cara blanca del Parque Nacional de Coiba. Es un gusto para Stride presentar a Claudio Manuel Montesa, egresado de la Universidad de Panamá como licenciado en Biología. En diciembre del 2019, Claudio culminó una maestría en comportamiento animal en la Universidad de California, Davis. Actualmente, con financiamiento de Senacid e IFARU, es estudiante doctoral en el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, con sede en Alemania. También es investigador de COIBA AIP y cuenta con varias publicaciones científicas sobre ecología de vida silvestre, en particular sobre el comportamiento de los monos cara blanca. Claudio ha realizado cursos de posgrado en escuelas de conservación de Smithsonian Mason sobre estadística de ecología para la conservación y de diseño de estudios con cámaras trampa para evaluación de la diversidad. Ha completado pasantías de investigación en universidades en Holanda, en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian en Washington, D.C. y en Stride. Y ha adquirido experiencia en docencia como profesor asistente para cursos de ecología, evolución y biología humana para la Universidad de Princeton, Stride y UC Davis. Del 2012 al 2017, Claudio fue guía naturista en Isla Barro Colorado y coordinador del monitoreo de mamíferos en el Monumento Natural de Barro Colorado y el Parque Nacional Soberanía. Actualmente cursa su doctorado y está enfocado en el estudio de la composición y ocupación de comunidades de mamíferos en paisajes mixtos dentro de la cuenca del Canal de Panamá como una evaluación de la conectividad. Antes de cederle el micrófono a Claudio, le solicitamos muy amablemente que por favor compartan sus preguntas al final de la presentación. Lo pueden hacer haciendo clic a través del botón Q&A, escriba su pregunta y le da send. Mi colega Jimena Pití del equipo de comunicaciones de Stride leerá su pregunta. Así que ahora sí, bienvenidos y adelante Claudio con tu presentación. Gracias. Súper. Muchas gracias, Linet, por tan amable presentación y gracias a todo el público que nos acompaña hoy día. Como Linet bien mencionó, gracias al apoyo estatal y de muchas personas, he tenido una trayectoria que hoy día me ha traído a, bueno, a tener, por ejemplo, la afiliación en Coiba IP, haberme graduado de UC Davis y también ser parte del laboratorio o departamento del nuevo Instituto de Comportamiento Animal de Max Planck, bajo la asesoría de Meg Crawford, quien cuenta con una licenciatura de la Universidad de Harvard, de Stanford, un maestría y doctorado de la Universidad de Harvard. Entonces, siento que al tener a Meg como asesora, no solamente estoy aprendiendo de ella, pero también de todos los que sus asesores anteriormente le enseñaron en algún momento.
Y es una persona con vasta experiencia, además de haberse graduado de estas prestigiosas universidades. Ha tenido postdoctorados en el Instituto Max Planck, en el Smithsonian, ha sido docente en la Universidad de Princeton y en la Universidad de Davis, que fue donde comencé. Y es autora de aproximadamente 75 publicaciones, de las cuales al menos 15 son de los monos cara blanca. Entonces yo creo que eso también le agrega a ella un componente muy importante, siendo asesora del trabajo que hemos estado realizando con los monos cara blanca, del cual les voy a estar hablando hoy, ¿no? Principalmente de estos tres trabajos. El aumento de la terrestrialidad de un primate neotropical en islas, con una reducción o una liberación de presión por depredadores. Y también del uso de herramientas, en el caso particular de uso de herramientas como martillo para extraer alimentos. Dos reportes que hemos realizado, uno de los cuales es el primero que se hace para esta especie y otro que agregamos recientemente en mayo de este año, ¿no? Entonces, voy a estarles hablando un poquito de la historia natural de esta especie. Un poquito del comportamiento, lo que sabemos en otros sitios y contrastarlo entonces con lo que hemos aportado en estas tres publicaciones. Pero el trabajo que estoy presentando hoy día no es un trabajo que he hecho solo, es un trabajo que ha sido una gran colaboración multinacional de diferentes disciplinas. La mayoría somos enfocados a ecología y comportamiento, biología, pero también tenemos, por ejemplo, a Tamara, que es de Serbia y es arqueóloga, y para que tengan una idea del perfil de los colaboradores, por ejemplo, el caso de Tamara, ella es acreedora, fue beneficiada en algún momento por las becas de Marie Curie de Europa, que es una de las más prestigiosas en este continente. Y pues también contamos con la colaboración de Alicia Ibáñez, quien para muchos aquí en Panamá y tal vez en el resto de las Américas no necesita presentación. Y principalmente el trabajo es liderado por Meg Crawford, Brendan Barrett y mi persona. Y nos acompañan entonces en las aventuras y también como coautores César Luis, Pedro y Lilith, Evelyn y otros grupos de personas que se nos han agregado po poco a poco, ¿no? Es un grupo bien diverso y pues para dejar claro que el trabajo que presento es yo en nombre del equipo. Y la idea de presentar hoy es porque a lo largo del tiempo, desde que hemos publicado el primer contribución en el 2018, esto ha llamado la atención a lo largo de una divulgación científica que ha sido muy sorprendente porque hemos salido en una serie de medios de comunicación y diarios digitales o en noticias desde tanto local como en diferentes lugares, ¿no? Como La Vanguardia, Science Daily, New Scientist, Yahoo. Entonces, esto fue muy llamativo porque no solamente son ellos, ¿no? O sea, fue muchísimo los diarios de donde salió. Entonces, wow, ¿por qué hace que estas publicaciones sean tan especiales si esta es una especie que tiene una distribución bastante amplia? Y una de las razones es que, bueno, imagínense que es tanto que una noticia de ciencia salió en La Crítica. Para los panameños, esto van a entender que, pues, no todo el tiempo vemos noticias de ciencia o de estudios que salgan en La Crítica, que es tal vez un periódico un poco más jocoso. Entonces, lo siento por lo que no son millennials, pero muchos me encantan para todos estos medios de comunicación que nos han apoyado con la divulgación de esta información. Y bueno, lo importante o una de las cosas que llama la atención de esta especie en particular es que, como mencioné, una especie de una amplia distribución. Tiene una amplia dieta, gracias a los caninos, dientes con los que cuenta. También se dice que es una especie, se considera una de las especies de las especies de primates en el neotrópico que son muy inteligentes, por decirlo de una manera más coloquial, y que tienen una encefalización, o es decir, que el tamaño de su cerebro es bastante grande en proporción al tamaño del animal. Es un animal pequeño, 3, 4 kilogramos máximo, primordialmente arbóreo, diurno, y es parte de un grupo complejo de primates que todos estos que vemos aquí en las imágenes antes se consideraban dentro de un solo género llamado Cebus.
pero hace unos años fueron separados en base a diferentes estudios, entonces ahora están divididos en Cebus y en Zapajus. Cebus son más al norte y entonces Zapajus se ubican más al sur de Sudamérica. Entonces, además de esto, esta es una de las especies neotropicales de primates más estudiados. Cualquier persona puede buscar en Google Scholar Cebus capuchinos y va a encontrar un sinnúmero de publicaciones. Entonces, que haya una contribución de este carácter es bastante como importante. Porque esta es una especie que como muchas otras especies, tiene un estilo de vida arbóreo, que es una condición bastante primitiva en los primates, como ha sido documentado por una serie de investigadores a lo largo de los años. Pero es algo bastante mixto, es bien complejo esta condición de, o este estilo de vida arbóreo, porque en toda el grupo de primates vemos que hay diferentes adaptaciones o estilos de vida, ¿no? Hay algunas especies del viejo mundo que son más terrícolas o que tienen un desplazamiento en el suelo primordialmente. Un ejemplo clásico de ellos, o más evidente, somos nosotros los humanos. Nosotros, como primates, tenemos un estilo de vida terrestre. Pero hay otras especies de primates en el viejo mundo que han adaptado o que tienen esta flexibilidad, dependiendo de las condiciones, de ser bastante terrestres o un poco mixto o primordialmente terrestre. No va a variar de especies y es algo que se debe analizar, incluso a veces de población en población. Pero en el caso del neotrópico, ninguna de las especies de primates neotropicales ha adoptado un estilo de vida terrícola o ninguna de sus poblaciones. Hay algunos sitios donde se puede observar el comportamiento, pero más adelante podemos ver cuáles son las diferencias. Entonces, como mencioné, hay algunas especies que pueden ser bastante terrícolas en el viejo mundo, pero esta es una condición que va a depender de muchos factores. En uno de estos factores es el tamaño del animal. Vemos que animales muy grandes, animales tan grandes que pueden llegar a pesar hasta ciento y tanto de kilogramos, hasta 150 kilogramos para el caso de algunos gorilas, y los bonobos y los chimpancés pueden tener también un peso muy, muy considerable. Estos animales tienen la capacidad de un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, un tamaño grande significa que ese animal va a tener una capacidad de defensa ante depredadores mayor que en animales pequeños, ¿no? Estamos hablando de 150 kilogramos en un gorila versus 4 kilogramos en un mono cara blanco. Entonces, ahí hay un contraste bastante, bueno, son los extremos, pero bastante considerable. En el viejo mundo, ciertamente hay especies de primates que sí tienen un estilo de vida terrícola, pero bajo la diferencia de que las tropas de estas especies están conformadas por un alto número de individuos. Hay registros para el caso de algunos babuinos, dependiendo de la especie, porque hay un montón de especies de babuinos, que pueden llegar a ser hasta 150 individuos por tropa. Eso significa que aquí la defensa no es un individuo de manera singular, sino en la cantidad. Entonces, entre todos ellos pueden apoyarse o protegerse mutuamente, y eso da un grado de protección ante depredadores, que no es perfecta, pero es mejor a tener grupos de 10 individuos que los harían más vulnerables. Entonces, si esto es tan variado en el viejo mundo, y también vemos entonces que estas especies de tamaño grande, solo para agregar aquí, estas especies de tamaño grande están distribuidas en bosques densos o en cualquier, el bosque, mayormente son bosques densos. Algunas de estas especies de babuinos o los que sean pequeños pero que viven en altos números, viven en lugares un poco más áridos, por ejemplo en Impala, en Kenia. Son sitios donde la cobertura boscosa es muy poca. Entonces, eso también es una presión para que estas especies hayan tomado a lo largo del tiempo este comportamiento de conformar tropas de alto número.
Pero entonces, ¿qué hace que los primates neotropicales estén limitados a adoptar un estilo de vida terrícola? Cuando evaluamos entonces el escenario, vemos unos aspectos muy interesantes, ¿no? Los primeros, que la cobertura boscosa, predominadamente o mayormente en los neotrópicos, es bien densa. Y eso es una complejidad porque hay un sinnúmero de variables que considerar en esto. Adicional a esto, también entonces hay un sinnúmero de depredadores que hoy día existen en estos hábitats. Y hablando de hábitats naturales, ¿no? Entonces, estas dos variables son muy interesantes porque podemos ver, la estructura del bosque lo que limita a los primates a bajar al suelo, o es la presión que ejercen los depredadores. Esa es una de las interrogantes que ha existido incluso para los primates del viejo mundo, pero allá no hay sistemas, no hay modelos donde se puedan estudiar porque no existen las condiciones donde tengas la estructura del bosque árido y la estructura del bosque denso, primates y depredadores, y cada uno de estos removidos de la ecuación, ¿no? Pero aquí en Panamá sí tenemos algo similar. Y a pesar de que los capuchinos están expuestos a depredadores hoy día, vamos a hacer un viaje muy leve en el tiempo de los platirrines. Como grupo en el Neotrópico, ellos han llegado aproximadamente, divergieron entre 27 a 31 millones de años. Según esta publicación de Pérez en el 2013. De ahí, la divergencia de la familia Cévide es aproximadamente entre 22 a 25 millones de años. Luego, nosotros vemos entonces que en el gran intercambio biótico, que es lo que da el paso a los felinos a Sudamérica, no ocurre sino hasta en un rango de 3 a 7 millones de años. ¿Esto qué significa? Que durante todo este periodo de evolución, estos primates no estuvieron expuestos o no evolucionaron acompañados o interactuando con felinos. Y eso es algo muy importante porque estamos hablando de, si partimos simplemente desde la familia Cévide, estamos hablando de aproximadamente 15 millones de años donde esta especie no interactuó con felinos. Pero en aquel entonces existían algunas especies que podrían ser en aquel entonces los depredadores de los primates que existían en Sudamérica, como la ave de terror o este animal que es pariente o es un marsupial, para decirlo de la manera más simple. Entonces, estas son dos cosas o dos especies, posibles ejemplos. También pudieron haber boas, por ejemplo. De aquella época, con las dimensiones, para tal vez todo el mundo esté familiarizado con titanoboas, pero estamos hablando de un poco antes, así que, pero de esa dimensión, ¿no? Animales grandes. Entonces, no hay evidencia de que estas especies fueron los depredadores de los capuchinos, pero es lo que se puede asumir o recrear el escenario que fue así. Pero ahora, cuando ampliamos en esta parte del intercambio biótico, nosotros vemos entonces que los felinos cruzan a Sudamérica, vamos a decir que hace 3 millones de años, puede ser 5, realmente no importa. Pero entonces, de aquí de 3 millones de años, cuando vemos cuánto tiempo ha pasado a la llegada de por lo menos los humanos, aquí todavía no hemos llegado a los humanos hace 250 mil años. Tenemos que entonces reducir más, ampliar más la escala y ver que entonces los humanos miren todo lo que pasó en el tiempo de estas especies de existir e interactuar en estos ambientes para empezar a interactuar con humanos. Entonces aquí hay un concepto muy principal, un concepto básico que cualquier primatólogo o evolucionista o ecólogo en general deba conocer, y también para la audiencia, ¿por qué no? Y es que muchas de las especies que viven hoy día en el Neotrópico
solamente tienen un fragmento de tiempo de lo que ellos llevan evolucionando o viviendo en estas regiones del mundo. Si lo queremos ver a porcentaje, nosotros los humanos representamos aproximadamente 0.6% del tiempo que estas especies han estado en este continente o en esta parte de Panamá, Suramérica, ¿no? Entonces eso es muy poco. Entonces, ahí también vamos a ver más adelante qué implica que los efectos o las consecuencias, los impactos que representamos los humanos para esta especie, el contraste, ¿no? Antropogénico y anterior a que llegaran los humanos a estas regiones del mundo. Y entonces, como había mencionado, lo interesante de esta especie de capuchino es que a lo largo de su distribución se conocía una interacción bastante compleja con diferentes depredadores. Es una especie que puede ser vulnerable a un número de depredadores, excepto en pequeños sitios como la isla de Coiba o la isla de Jicarón, donde no hay registros de ningún felino. Y hay poblaciones de los monos cariblancos en ambas islas, y bueno, también en una pequeñita isla que se llama Ranchería, también hay felinos. Entonces, nosotros, para evaluar si este es el contraste, si es una parte de la pregunta, ¿no? ¿Es los depredadores parte de esta limitación que tienen los capuchinos para tener un estilo de vida terrícola? Y queda entonces pendiente la siguiente pregunta, si entonces es la estructura del bosque. Pero vamos a abarcar en esta charla si los depredadores tienen alguna relación en la limitación de estas especies para bajar a los suelos o tener una vida en los suelos. Entonces, nosotros para este estudio colocamos cámaras trampas, muchas cámaras trampas en Coiba y en Jicarón y en el área del canal, que es nuestro contraste, porque acá los monos están expuestos o interactúan con diferentes depredadores. Y colocamos el número de cámaras total, fue 95, acumulando aproximadamente 22.442 días muestreados entre todas las cámaras. Y esto nos da aproximadamente más de 1 millón de fotografías solo de los monos cara blanca, principalmente de acá, de Coiba y Jicarón. Entonces, dentro del estudio, también pues teníamos que evaluar si en efecto en Coiba y Jicarón habían depredadores, y obtuvimos 0 observaciones. Pero cuando vamos a ver la tasa de fotografías, una estimación bastante sencilla de estas especies de depredadores en la cuenca del canal, vemos entonces que los capuchinos estarían expuestos o podrían ser vulnerables a especies como los ocelotes, que sería el más dominante dentro del área, también a la taira, a los yaguarundi y a los coyotes, aunque el yaguarundi y coyotes pues ocurren menos en estos sitios. En Coiba y Jicarón, en contraste, como no encontramos y no hay registros de nadie de felinos en estas islas, lo que sí tenemos entonces es toda una serie de fotografías de los monos carablancas en el suelo. Y cuando digo toda una serie, es impresionante el número de imágenes que hemos capturado. Y eso ha sido impresionante desde el punto de vista evolutivo, porque es un sistema único donde se puede comparar entonces cómo los humanos, o usar modelos con otras especies, y cómo los humanos entonces hemos adoptado un estilo de vida terrestre, que es lo que se conoce según la literatura. Cuando vemos entonces, trasladamos todas esas fotografías a datos y hacemos un análisis, nosotros hicimos una estimación de la frecuencia de eventos en el suelo, que podemos ver en esta gráfica, solo para recalcar que aquí estamos en escala logarítmica, y vemos entonces los 5 sitios. Vemos los 2 sitios donde no hay depredadores y los 3 sitios donde sí hay depredadores.
podemos apreciar aquí algunas cosas, ¿no? Vemos que el promedio de la frecuencia de visitas al suelo de los monos periblancos en Jicarón es superior a cualquiera de los otros sitios. Y cada uno de estos círculos representa una cámara, lo que quiere decir que en todas las cámaras se observaron, se capturaron observaciones de monos periblancos. Igual ocurre de una manera similar en Coiba. Cuando vemos el escenario en la cuenca del canal, como ejemplo de tierra firme, vemos entonces que todos estos anillos que se ven acá abajo, estos son cámaras donde no se registró ningún individuo de mono cara blanca. Y estamos hablando de que estos son 5 años de datos. Entonces, si en 5 años muestreando, y claro, no es el año completo, pero en una temporada del año, entonces tenemos 5 años acumulados de eso, vemos que no hay observaciones de los monos cara blanca, pero en algunas cámaras sí. Entonces vemos que la frecuencia de visitas al suelo no es tan alta como en Jicarón y Coiba. Ahora, como esto está en escala logarítmica, para traducirlo a un lenguaje más comprensible, yo he intentado traducir qué significa esta gráfica logarítmica en una visualización que todos podamos entender. Porque hasta yo sufro con escalas logarítmicas. Yo creo que muchas personas sufrimos con escalas logarítmicas porque es muy difícil de dimensionar en el cerebro. Pero más o menos sería así. La diferencia entre entre DCI respecto a Gigante y a Soberanía es más o menos así, ¿no? Aquí está, Gigante y Soberanía, y la frecuencia de visitas al suelo por los monos cara blanca en DCI es 2 veces más que en Gigante y Soberanía. Que no es mucho, 2 veces más es realmente no es mucho, pero cuando contrastamos a Coiba y Jicarón versus los otros sitios, vemos que aquí hay un error en el cruce, porque esto es realmente 42 veces respecto a Soberanía y Gigante, y aquí Coiba sería 21 veces más respecto a BCI. Eso quiere decir que el número de frecuencias de observaciones o de visitas, eventos en el suelo por los monos cara blanca, puede llegar a ser hasta 40 veces más que en Coiba que en tierra firme. En contraste, en Jicarón ocurre algo fenomenal, y es que la cantidad de veces que los eventos son mayores puede llegar a ser hasta 100 veces cuando se contrasta Jicarón con Gigante y Soberanía, y hasta 21 veces más cuando se contrasta, perdón, hasta 100 veces más cuando se contrasta con BCI. Entonces, esto es un contraste fenomenal, ¿no? Esto no había sido registrado en ninguno de los sitios donde hay cobertura natural o una cobertura boscosa bastante extensa y que los monos estén expuestos a depredadores. Entonces, esto es bastante particular y una de las causas de por qué el estudio ha sido tan llamativo por diferentes personas. Pero ahora, ¿qué ocurriría si comparamos el patrón de comportamiento durante el día acumulado en el tiempo de los monos cara blanca versus el patrón de comportamiento de los ocelotes? Lo que veríamos, que es uno de los potenciales depredadores, como ha sido registrado en la literatura por diferentes personas, lo que veríamos es algo más o menos así. El patrón de actividad de los ocelotes es bastante contundente que es crepuscular. Un animal que tiene una actividad nocturna y diurna y que está concentrado durante el amanecer y el atardecer. En contraste, los monos capuchinos de tierra firme tienen una actividad en el suelo que se concentra a mediodía. Pueden tener algunas observaciones o algunos eventos en el suelo temprano en la mañana o un poco tarde, pero cuando contrastamos con estas dos islas en el Pacífico panameño, lo que observamos es que la frecuencia
de eventos en el suelo o de este patrón de actividad es mucho más constante a lo largo del día. Y si lo queremos visualizar de otra forma, podemos entonces verlo así. Vemos que en el caso tal existiera un ocelote en estas islas, los capuchinos estarían expuestos a ellos prácticamente a lo largo de todo el día, y principalmente al amanecer y al atardecer. En contraste, en tierra firme, lo que vemos es que ciertamente los monos pueden estar expuestos a los ocelotes, pero como un animal muy inteligente, ellos han preferido visitar el suelo en las horas donde hay menos probabilidades de encuentro con el ocelote, lo que es como la hora segura para ellos bajar. Entonces, los otros eventos que ocurran en el día, más temprano en el día o más tarde, son eventos que son más al azar, más esporádicos, y probablemente estos sean un poco más que ellos decidan hacerlo, y estos tal vez sean más como de viaje, algo muy rápido de tránsito, ¿no? Más allá de esto, también vemos entonces que el número de individuos que bajan a fiestar al suelo, por decirlo coloquialmente, en Jicarón hay muchas visitas de un individuo, igual en Coiba, dos individuos, tres, y estos son individuos que se ven simultáneamente en una secuencia de fotografías, que pueden llegar a ser hasta 9 individuos. Eso es bastante cercano al número total que se ha registrado para una tropa, el promedio de una tropa en esta especie. Cuando contrastamos con tierra firme, lo que observamos es que sí, los monos bajan al suelo, pero la mayoría de las visitas están conformadas por un individuo, rara vez dos individuos o tres individuos, y muy pocas veces más de tres individuos. Y no tenemos registros de más de esto, ¿no? De más individuos que no sean estos que están aquí. Y recordemos que estos son 5 años de datos. Ahora, ¿qué tanto están durando las visitas? También es muy curioso de contrastar. Y el contraste que hemos hecho es las visitas que hacen con actividades como forrajear, están escaneando el bosque, están interactuando entre ellos, y esto pueden ser peleas o jugar o descansar o cualquier cosa que ellos puedan hacer, versus solamente caminar por el suelo. Cuando hacemos este contraste, lo que vemos es que en los sitios de tierra firme, la mayoría de las visitas son de los monos solamente pasando enfrente de la cámara. O una movilización muy, muy, muy momentánea. Y son visitas, el promedio es bastante bajo, ¿no? Recordemos que seguimos en escala logarítmica. Y cuando vemos entonces si manifiestan o realizan actividades en el suelo, vemos que sí lo hacen, pero muy poco cuando contrastamos con el tiempo que están invirtiendo en el suelo en Jicarón y Coiba. Vemos principalmente en Jicarón, vemos que invierten muchísimo tiempo realizando actividades en el suelo. Y en Gigante y Soberanía, pues no hemos observado en estos datos que estén realizando actividades, pero sí están bajando al suelo, muy poco, pero lo hacen, ¿no? Y el número de individuos, pues no solamente es como individuos adultos o juveniles, también cargan crías, y crías muy jóvenes. Y esto también llama la atención porque en tierra firme, como muchas especies de primates, los primates nosotros somos bien celosos de las crías. Porque cuesta muchísimo energéticamente para el cuerpo humano producir otro individuo. Es muy costoso, al igual que para muchas otras especies también, ¿no? Pero entonces ellos en tierra firme es muy poco lo que se conoce o las observaciones que hay de monos cara blanca, incluso en los árboles con crías, las hay, pero no son tan comunes, porque en esos momentos donde ellos están criando, ellos prácticamente desaparecen del bosque, ¿no?
estamos hablando de bosques naturales o con muy buena cobertura. Pero en Jicarón y Coiba, estas fotografías con madres con crías tan jóvenes son bastante comunes. Entonces, eso también es algo que sugiere indirectamente que estas especies no sienten esa presión o ese temor de bajar al suelo a tal nivel que pueden exponer, entre comillas, a sus crías al suelo. Entonces, eso es muy significativo, porque de la parte del comportamiento de esta especie, pues eso no es algo que ocurre con tanta frecuencia en tierra firme o que se conozca de área continental. Ahora, ¿qué implicaciones puede entonces tener que estas especies estén teniendo un estilo de vida más terrícola en estas islas en contraste a tierra firme? Si evaluamos qué significa para los monos cara blanca, cualquier primate o cualquier animal arborícola, ¿qué implica navegar en el bosque a lo largo del dosel o del techo del bosque? Eso implica que las especies están restringidas a tener movimientos, porque recordemos que no están caminando en áreas planas, sino en ramas de árboles. Y todas estas ramas de árboles van a tener diferente grosor. Entonces eso implica también una adaptación para poder sujetarse de cada una de estas ramas, lo que hace que el equilibrio sea complicado, ¿no? Porque tienes algunas ramas donde es fácil agarrarse, sostenerse, balancearse, y otras ramas donde es un poco más como, hay que tener más cuidado. Y todo eso representa un gasto energético, porque además de todo este movimiento restringido, también la cobertura del bosque no está 100% conectado. Hay lugares en el bosque donde un árbol y el árbol vecino pueden tener 2 metros entre ellos de espacio libre, o 3 metros, 4 metros, 5 metros, 10 metros. Entonces, estas especies también tienen que tener cierta adaptación para hacer saltos, pero esos saltos son bien arriesgados. Primero porque representa un gasto energético, y también porque hay un riesgo, una posibilidad de caerse. Y caerse de 30, 40 metros, incluso a veces un poquito más, no es algo que todas las especies puedan hacer. Y en efecto, de vez en cuando se pueden observar individuos que recién se ven en el suelo y posiblemente haya sido porque fallaron en un salto, o porque pelearon con diferentes tropas y uno cayó, y, o sea, especulando aquí en esta parte. Pero bueno, el hecho de que entonces esto representa toda esta complejidad de navegar en el dosel, eso entonces nos indica que en Coiba y Jicarón los monos no tienen que pensar en nada de esto, no tienen que lidiar con estas limitaciones porque no tienen depredadores en el suelo que los presionen o los obliguen a buscar sitios seguros. Porque el principio ecológico de que estos animales vivan en los árboles es que buscan un refugio ante los depredadores. Pero además de eso, a lo largo de toda una gama de especies, a lo largo del mundo, se conoce el uso de herramientas. Y el uso de herramientas es algo bien complejo, bien diverso también, donde podemos ver que algunas especies, desde aves que utilizan herramientas en Isla Galápagos, en Hawái, hasta especies que usan bonobos utilizando palitos para agarrar termitas o estos otros animales, y vemos entonces cómo los humanos también tuvimos nuestra, bueno, nosotros todavía usamos herramientas, así que estamos en esto. Desde una laptop es una herramienta, hasta un vaso de agua para beber agua, eso es una herramienta. Pero vemos entonces que otras especies de primates también se han unido a este club de uso de herramientas, y en el caso particular hay diversas herramientas que los primates pueden utilizar, como vemos en el caso de acá, para solo una ramita. Pero una ramita no va a pesar lo mismo que una piedra. Tampoco la biofísica, o sea, la maniobra que el animal tiene que hacer no es la misma por el peso, ¿no? Lo que representa el peso. Y a este grupo entonces se ha unido los monos cara blanca.
Pero entonces, vamos a repasar históricamente cuáles son los estudios de hábitos alimenticios o relacionados al comportamiento de alimentarse de los monos cara blanca en el Parque Nacional Coiba. Nosotros vemos que esta isla llama la atención para los científicos desde mucho antes de que fuese un parque nacional. Es un parque nacional desde los años 90 y ya en los años 70, Cathy Milton había hecho recorridos en cada uno de estos puntos que vemos en este mapa, donde ella había tomado algunas observaciones del comportamiento de esta especie y de los aulladores en esta isla. Entonces, ya ella desde ese entonces había registrado que, o había comentado que estas especies tienen una dieta considerablemente flexible en estas islas. También ella reporta que sus guías le comentaban desde esa época que los ven en las playas para alimentarse de cangrejos. Desafortunadamente, tal vez en aquel entonces ellos no se, Cathy y los guías no se comunicaron lo suficiente para expandir o detallar un poco más cómo se hacía este comportamiento de comer cangrejos que por lo menos cara blanco. Pero más recientemente, en el 2017, Méndez Carvajal y Valdés Díaz hacen una contribución científica donde ellos entonces sí reportan este comportamiento de cangrejos y de otros, otros alimentos, como coco, etcétera, en las áreas costeras de Coiba y en otros sitios que ellos visitaron. Interesantemente, en la publicación de ellos, ellos documentan o textualmente dicen que ellos han registrado 4 tipos de habilidades para adquirir alimento por el cebus imitato. Una de ellas es lo que ellos llaman hammering o skill pounding, que sería como el uso de anvil, o en español sería como un yunque, o si lo queremos hablar en un castellano un poco más coloquial, una tabla de picar, como de cocina, pero no va a ser para picar, obviamente, porque ellos no usan cuchillos, pero para que se entienda la analogía. Y también entonces remueven rocas para buscar a forrajear y buscar alimentos. También en frutas de manglar y también entonces como con los cocos, que es el uso entonces aquí lo pueden, para una analogía muy clara con humanos, es como cuando nosotros vamos a comer cacao. Nosotros vamos a comer cacao, nosotros usualmente en el interior del país, o yo creo que también en la capital, uno agarra el cacao y uno le pega contra una piedra. Eso es muy similar a lo que están haciendo los monos. Entonces, si comparamos lo que pesa un cacao en proporción al tamaño de un humano, pues un cacao no pesa muchísimo. Y muy similar ocurre para entonces los monos cara blanco. Más allá, en la discusión, estos autores indican que esta habilidad del uso de amartillar, pero solamente con la fruta en la mano, para adquirir alimentos de como gastrópodos y otras cosas, ellos indican que esta técnica es diferente a lo que ha sido reportado para esta especie de Sapajus libidinosus en el norte de Brasil, donde ellos utilizan rocas para abrir entonces las almejas. Y esto es algo muy interesante porque cuando nosotros vamos entonces a la publicación de Ferreira, nosotros vemos que frecuentemente en su publicación él se refiere a hammerstone, presentes en anvils. Entonces, si lo traducimos a español, esto es, hammerstone sería martillo y anvil sería el yunque. Y esto es algo que él a lo largo de su publicación menciona un número de veces. Eso nos da paso entonces a que estos autores no hicieron un registro del uso de martillo, solamente de yunque. Y ahí es donde entonces nosotros hacemos una contribución, porque nosotros hemos hecho un registro del uso habitual de martillo, solo que nosotros estamos, tal vez acá por efectos de inglés, ellos usan la palabra por separado, pero nosotros estamos diciendo hammerstone, como el uso de martillo como herramienta para adquirir alimentos por los monos cara blanco. Y esto fue un registro de entonces 2018.
Y datos que venimos colectando desde el 2017, ¿no? Ya tenemos 3 años de datos, y inclusive con la pandemia, las cámaras trampas se quedaron. Antes de la pandemia logramos ir y poner cámaras, así que continuamos colectando datos. Más o menos esto es como se ve. Nosotros tenemos lo que sería el yunque, o aquí se puede notar un poco, esto es el yunque, la piedra o la base, y este sería el martillo. Y vean el tamaño de esa roca que está manipulando este animal. Que puede variar, ¿no? Vemos acá que entonces en este otro yunque tenemos un martillo o una roca de una dimensión menor. Y vemos entonces cómo diferentes individuos llegan al sitio para alimentarse. Y más o menos es como esto se ve de la siguiente forma. El primer individuo que hemos visto es un adulto y espero que el audio se haya podido escuchar porque lo que estamos entonces observando es que el ruido que genera cada martillazo o cada movimiento que el animal hace es un ruido que se puede escuchar a una distancia. Y esto es bien particular porque eso indica que que los monos cara blanca en tierra firme posiblemente tengan la habilidad o la capacidad, mejor dicho, tendrían la capacidad de hacer el uso de estas herramientas, pero sería una exposición a depredadores. Entonces, tal vez los depredadores están relacionados a que esta especie no esté usando esta herramienta para adquirir alimentos en tierra firme, a pesar de que esta población de monos cara blanca en estas islas sin depredadores sí manifiestan ese comportamiento. Entonces ahora vamos a ver algo más corto de cómo un juvenil realiza el comportamiento. Entonces, cuando contrastamos individuos adultos y subadultos, vemos que los subadultos todavía no tienen un control total de la habilidad, ¿no? Están en proceso de aprender y es un poquito más desorientado, en contraste, o no tan preciso como en el caso de los adultos. Y solo para hacer el paréntesis, yo sé que a muchas personas les puede llamar la atención la cantidad de basura que se ve, pero esta parte de la isla en Jicarón está expuesta al Pacífico abierto. O sea, ya después de esto no hay nada hasta Japón. Y entonces las corrientes marinas atraen, las fuertes olas también en esta zona traen basura y la sacan y regresa. Y esto es algo que, con lo que, bueno, está en el área y lamentable, pero bueno, solo para indicar que es algo que no se puede controlar por nosotros. Ok, podríamos, pero tendríamos que dejar de tirar basuras al mar. Cuando vemos entonces también como un poquito más del escenario, vemos entonces que hay diferentes sitios donde los monos están usando esto para adquirir no solamente frutas de una almendra, Terminalia catapa, pero también otras fuentes de alimentos como cangrejos. Cuando comparamos o evaluamos entonces la dimensión, el tamaño y el peso de las rocas que estos animales están usando, nosotros vemos que
el promedio del peso son 500 gramos, pero pueden algunas rocas llegar a pesar hasta un poco más de 1500 gramos. Y recordemos que este animal pesa a 3.5 kilogramos. Entonces, esto es una porción, una proporción considerable del tamaño del animal. Es impresionante ver cómo un animal tan pequeño puede llegar a maniobrar rocas que puedan incluso solamente 1000 gramos, 1 kilogramo, eso es casi un tercio de su peso. Entonces, eso es como un detalle para tomar en cuenta, ¿no? Luego, cuando evaluamos cómo es este comportamiento a lo largo de un año, nosotros vemos, si seguimos la línea de los diamantes negros, podemos ver que el comportamiento o el uso de martillos es manifestado o realizado a lo largo del año, pero no es constante. Vemos que hay fluctuaciones y eso posiblemente está relacionado a la disponibilidad de recursos. Algo que no hemos, datos que no hemos tomado todavía, pero que esperamos en algún momento hacer censo de los frutos de esta almendra para ver entonces si hay una relación, una correlación entre la frecuencia del uso de martillo o y con la disponibilidad de alimento y posiblemente otras variables. Ahora, esto que les he estado presentando hasta ahora es de datos que hemos colectado de Isla Jicarón. Por aproximadamente 2 años y medio, nosotros tuvimos convencidos de que el uso de piedras, de martillo, en Coiba no se manifestaba. Pero, afortunadamente, el año pasado, en una expedición que hicimos en otros puntos de la isla, observamos ese comportamiento en un sector, esto es noroeste de la isla, y en efecto, entonces, sí hemos encontrado que los monos cara blanca en Coiba, en Isla Coiba, también están realizando el uso o este comportamiento de martillo o piedras para adquirir nutrientes. Más allá de eso, y que es todavía lo que estamos en el debate y que estamos fascinados por ese aspecto, es que en Isla de Jicarón, en casi 3 años de datos, nosotros no tenemos ningún registro de hembras utilizando piedras, solamente los machos. Y nosotros entonces, eso es complejísimo, porque en esta especie, cuando los individuos entran en etapa reproductiva, los machos son los que se van de la tropa para buscar ser adoptados por una tropa distinta o incluso formar una tropa nueva. Pero el hecho de que acá los machos sean los únicos que estén utilizando piedras, sumado al hecho de que en todo el censo que nosotros hicimos alrededor de la isla, nosotros solamente encontramos el comportamiento en una porción de la isla, no en el, o sea, prácticamente más del 75% del territorio que cubren estos monos, ellos no están usando martillos en las otras áreas, pero sí hacen el uso de yunque. Entonces, ¿por qué ese conocimiento, que hay mucha documentación que indica que ellos pueden transmitir culturalmente, no se ha expandido a lo largo de Jicarón? Es algo que nos llevaba a pensar que en esta población ha ocurrido una reversión en el sistema de dispersión, significando que acá las hembras posiblemente sean las que salgan de los grupos cuando están en etapa reproductiva. Y eso sería súper fascinante porque sería una población bastante distinta del resto, un comportamiento muy distinto del resto de la población. Y es algo que es poco, no ha sido documentado muchas veces en otras especies de primates. Es algo bastante, bastante raro. Pero los datos que obtuvimos de la isla de Coiba nos indican, como en esta imagen que vemos acá, esto es una hembra. Pero acá también tenemos machos. Entonces podemos ver que en Isla de Coiba, tanto hembras como machos están usando las piedras como martillos. Es un contraste fenomenal, porque estas islas no llevan separados tanto tiempo. Cuando vemos las estimaciones que ha hecho el investigador Aaron Odea
del Instituto Smithsonian con su equipo, vemos entonces que cuando ellos recrean la conectividad y la desconexión de Isla Coiba y Jicarón o el archipiélago de tierra firme, lo que observamos es lo siguiente. Vemos que hace 25.000 años estaban conectados a tierra, empezaron a desconectarse, aproximadamente entonces a unos 14.000 años, vemos que ya hay una desconexión considerable de este fragmento de tierra firme. Y veamos que aquí, según esta recreación, Isla de Jicarón y Coiba todavía se mantenían conectados hace 14.000 años. Y que entonces no es hasta un poco más reciente que estas dos islas, hay entonces una masa de agua que las separa. Como vemos entonces, aproximadamente a los 9.000 años, 8.000 años, ya hay una desconexión entre estas dos islas. Eso quiere decir que las poblaciones de los cariblancos de Coiba y de Jicarón tienen separados aproximadamente 8.000 años, y el hecho que estén desarrollando este comportamiento de uso de martillo de una forma distinta es un modelo único para estudiar la evolución y la adaptación, ecología y otros aspectos arqueológicos, por ejemplo, en esta población como modelo de cómo nosotros los humanos en algún momento hemos hecho uso de estas mismas herramientas. Y eso también entonces nos lleva a incluir a los monos cara blanca dentro de este selecto club, donde vemos que cuáles son las especies de primates que no sean humanos que han entrado coloquialmente a la edad de piedra. Y lo interesante es que entonces vemos algunos aspectos, ¿no? Vemos que los chimpancés, los macacos y los zapajus son especies que son un poquito, bueno, los zapajus son un poquito más grandes que cebus, pero los chimpancés son bastante más grandes que los capuchinos. También vemos otros aspectos. Este comportamiento se manifiesta en regiones de bosques tropicales. Y también tenemos entonces dos especies, en Brasil es un grupo de zapajus, no es una sola especie, hay varias especies de zapajus que hacen esto en bosques áridos del Atlántico de Brasil. Vemos entonces que en tierra continental, en África también en tierra continental, pero vemos entonces que tenemos dos especies que manifiestan este comportamiento en islas. Y eso es súper interesante porque hay algo fascinante de la ecología en las islas que todavía no entendemos. Y los monos cara blanca son una de las especies que nos están ayudando a comprender cómo influye las islas en el comportamiento y la adaptación de las especies. Y más allá, para dar un extra todavía, la especie que los monos cara blanco están usando, la almendra, esa misma especie ocurre en Brasil y en donde están los monos macacos, creo que eso es Filipinas. Y entonces podemos concluir que los monos cara blanco en estas islas aisladas de tierra firme, en ausencia de depredadores, pueden manifestar un alto grado de hábitos terrícolas, así como también un complejo comportamiento para la adquisición de alimentos utilizando herramientas como yunque y como martillo, y cómo entonces este comportamiento es distinto entre las islas y cómo en tierra firme, entonces podemos ver que los depredadores, según estos datos, parece que sí tienen un efecto en obligar o forzar a los animales a desplazarse en el dosel de los bosques. Y bueno, un montón de preguntas que no tenemos respuesta todavía, pero que estén al tanto para que conozcan más detalles de esta investigación que se mantiene continuamente tomando datos. Ok, Claudio, muchas gracias. Vamos entonces a iniciar la serie de preguntas. Tenemos unos 10 minutitos para realizarlas. Aquí tenemos una pregunta
y el martillo, si podrías hablar un poquito más desde el punto de vista de la evolución y comportamiento animal, conectado con si se han recibido noticias de este comportamiento en otros lugares o países luego de las dos publicaciones de ustedes. Luego de estas publicaciones, no hemos tenido registros nuevos de uso de martillo. Hay otros estudios que se han hecho en el caso de los macacos, porque allá también hay unos investigadores de Inglaterra que están, o Escocia, que están tomando datos constantemente, pero ellos tienen el problema que allá hay tsunamis de vez en cuando, entonces les borran evidencias de los datos que han colectado. Y otras contribuciones que se han hecho de los apajus, pero no son de nuevas especies, sino de las especies en las que ya se conoce, y es como expansión de la literatura de lo que ha ocurrido. Ok. La siguiente pregunta, ¿cuál es la población estimada de monos cara blanca en la isla Jicarón? Y de ese total, ¿cuántos hacen uso del hábito terrestre? ¿Si ha habido algún tipo de análisis al respecto? Por ejemplo, ¿de qué alimentos depende en esa isla? Son varias preguntas en una. Sí, de momento no tenemos una estimación de la población en Isla de Jicarón, y la estimación que hay en Tierra Firme incluso, o en Coiba, son estimaciones dudosas porque no contemplan muchas variables estadísticas que hacen que los datos sean carentes de independencia. Entonces nosotros, antes de hacer estimaciones, estamos evaluando cuál es la mejor forma estadísticamente de hacer estimación de las poblaciones, y en el caso de los monos cara blanca, así como en humanos, podemos hacer detección de rostro, identificación de rostro a nivel de individuo. Entonces estamos como entrenando ahora en el machine learning, o entrenando computadoras para que ellas hagan el sistema de reconocimiento facial, así como ocurre en humanos, para luego entonces hacer estimaciones más adecuadas. Okay. ¿Cuánto podría influir la estructura del bosque en la necesidad de bajar al suelo? Y con respecto al suelo, ¿qué recursos vieron que se explotan en el suelo? ¿Qué hacen en el suelo? ¿Y se desplazan como tal, o solo juegan, o solo forrajean? Hacen ambas. Forrajean, escanean el bosque, juegan entre ellos. Dentro de los alimentos que consumen, además de la almendra, también almejas, cangrejos, insectos, cocos, o sea, un sinnúmero de fuentes de alimentos que esta especie puede tener. Esta es una especie que tiene una dieta muy, muy, muy flexible. Es similar o análogo a los humanos. Nosotros tenemos una dieta muy amplia, podemos comer muchas cosas. Y los monos cara blanca también. Muchas gracias. Siguiente pregunta sería, teniendo en cuenta el aislamiento geográfico de miles de años de las islas Coiba y Jicarón, ¿es posible hablar de estos cambios en la estructura social y de comportamiento? En la estructura social y el comportamiento son debido a cambios genéticos rápidos con respecto a poblaciones continentales, o bien a cerebros y estructuras evolutivamente plásticas. Es una pregunta compleja. No tenemos respuesta para soportar que sea una o la otra, pero es posible que sea un poquito de las dos. Es complejo argumentar que sea genético, porque la tasa de mutación en primates es muy baja. O sea, si comparamos con la tasa de mutación de humanos, como ejemplo de primates, la tasa de mutación en humanos ocurre un aminoácido cada 150 mil años. Entonces estamos hablando de que esta especie lleva solamente unos 14 mil años aislado, lo que quiere decir que sería muy raro que ya estuviesen presentando mutaciones, pero esto es algo que sí se ha reportado en otras especies en islas. Por ejemplo, los zorros que se han registrado en Islas Canales, en California, esas especies tienen una mutación un poco distinta a las poblaciones de zorros que están en áreas continentales en California, pero no son suficientes para separarlas genéticamente como especies. Y es posiblemente lo que está ocurriendo con las especies de Coiba y Jicarón. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Existe alguna evidencia paleontológica
que dé una idea de hace cuánto tiempo los monos están usando esas herramientas? Todavía no, pero afortunadamente en estos sitios, en el caso de Jicarón, donde están usando el yunque y martillo, hay un depósito de material, de los restos que quedan, las sobras que quedan de las almendras. Entonces, aquí es donde el trabajo de Tamara y su equipo nos va a ayudar a responder esta pregunta, porque entonces estamos haciendo a los que han dado seguimiento al trabajo de Aaron Odea, de cómo hacer conexiones o fracciones del tiempo en como tubos, para ver entonces lo acumulado y usar hisopos y técnicas como el carbono para calcular más o menos hace cuánto tiempo este comportamiento se ha manifestado. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿No hay depredadores aéreos en esas islas? Sí hay aves rapaces, pero las aves rapaces que hay no tienen el tamaño para depredar un adulto, ni siquiera un juvenil de cara blanca. De repente, sí tendrían el tamaño para un bebé, pero las probabilidades de que un bebé esté expuesto o solo para ser presa es bastante bajo, ¿no? Entonces, los rapaces que hay en estas islas no pensamos que representen una amenaza para los monos cara blanco. Sin embargo, sí hay boa constrictora, que es un poco común, pero esta especie también ha sido reportada en algunos estudios en Costa Rica, que tiene la capacidad incluso de matar serpientes. Y hay registros de cuando las boas han logrado matar o depredar un mono, pero también hay registros de cómo esta especie entonces ha ahuyentado a la boa, o incluso como los capuchinos han matado a Botrox áspero o la terciopelo. Entonces puede ocurrir, va a depender un juego, ¿no? De el momento, si la serpiente logra agarrar un individuo desprevenido y que otros individuos no puedan dar apoyo. Gracias. Hola, perdón, quería interrumpir porque están entrando otras preguntas también por el chat. Así que para atender alguna de las que está del lado de acá y luego creo que podemos seguir con una o dos más de las que se han recibido en el Q&A y las demás las podemos recibir a través de Stride Health. Así que en ánimos del tiempo, Jimena quería compartir una pregunta que vino del lado del chat. Dice, ¿qué experiencia tienes calculando poblaciones de primates, en especial capuchinos? ¿Qué tan relevantes son los datos de las cámaras en comparación con la población y el tamaño de Coiba, con las demás zonas de estudio? Teniendo en cuenta que 5 años no son suficientes para analizar ecología y se debe contemplar recurso alimenticio. Son varias preguntas una tras otra. Sí, bueno, en particular yo no tengo ninguna experiencia estimando poblaciones de monos cara blanco, pero mi profesora sí tiene aproximadamente 17 años estudiando esta especie, e incluso ella, con todos esos años de estar estudiando poblaciones de monos cara blanco, no se atreve a hacer estimaciones de esta especie porque hay muchas variables que no se consideran, ¿no? Cuando si el observador, un humano, está tomando datos, nosotros representamos un sesgo para esta población, porque rara vez vamos a poder observar toda la tropa completa. También que la distancia en la que estamos observando una tropa, si yo estoy, digamos, en el punto cero donde estoy observando y veo a la tropa a 50 metros y tomo esos datos, pero luego veo otra tropa 10 minutos después también a 50 metros, esto también es otra variable. A mí, que si yo estoy en un punto, estoy haciendo transecto o estoy en un punto fijo, pero si estoy en un punto fijo, entonces, ¿cuál es la distancia máxima a la que yo puedo detectar especies? Y si estoy haciendo transecto, la posibilidad de que yo estoy repitiendo individuos. Son muchas variables que cuando estudiamos cursos de estadísticas avanzados para estimación de poblaciones, podemos ver entonces que hay que ser bien cuidadoso al momento de hacer estas estimaciones, y por eso vamos a ver que la mayoría de las personas que trabajan en estimación de comunidades a nivel global o con una capacidad de datos y habilidades de estadística bastante altos, son bien precavidos de cómo se hacen estimaciones de poblaciones donde no se pueden tener todos los datos.
La parte de los alimentos, definitivamente es un aspecto fascinante, del cual no tenemos más que datos anecdóticos de Islas Icarón y Coiba, pero sí estamos en la etapa que fue pausado por el coronavirus, de hacer un usar escáner de LIDARs a través de la isla para hacer entonces una recreación de la cobertura boscosa y con eso hacer entonces un proxy estimado de cuál es la de contrastarlo con Barro Colorado y otros sitios donde ya tenemos esta base de datos para entonces hacer un estimado de la disponibilidad de alimentos, así como luego entonces hacer censos muy similares a lo que se hacen en otras parcelas de plantas para estimar entonces la cantidad de frutos de que una especie en particular pueda brindar y contrastarlo con otras especies, porque cada especie de planta no brinda los mismos cantidades de recursos y todas estas son variables que hay que contemplar. Muchas gracias, Claudio. Creo que eso fue todo el tiempo que teníamos. Igualmente estoy copiando las preguntas que quedaron pendientes para enviártelas para tu información. Ninette, estoy contigo. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Claudio, tu presentación estuvo maravillosa. Muchísimas gracias. Jimena, gracias por moderar. Y a todos ustedes, amigas, amigos que se han unido a este seminario por Zoom de la mañana de hoy, como les decía en el chat y les acaba de comentar Jimena, si tienen más preguntas las pueden dirigir a strihelp@si.edu. Que bueno, hoy hemos aprendido acerca de los monos cara blanca y del comportamiento particular que expresan en Jicarón y Coiba versus tierra firme, incluyendo el uso de piedras como herramienta. Y Claudio, en algún momento estuvimos conversando con él, nos recordó un punto muy interesante y nos decía que aunque la diversidad de especies es fascinante, es igual de asombroso estudiar la diversidad en comportamiento de las mismas. Y esto atrae a muchísimos científicos locales, internacionales y también pues, a turistas en general. Agradecemos muchísimo que nos ayuden a difundir la importancia de la ciencia. Por nuestro lado, nosotros vamos a seguir produciendo más seminarios web para ustedes y esperamos que puedan unirse a nosotros para que la ciencia pueda llegar a más personas. Los invitamos al siguiente webinar, va a ser el miércoles 29 de julio, donde el doctor Stanley Hecadon y la historiadora del Instituto Smithsonian, la doctora Pamela Henson, nos van a hablar sobre la historia de Alexander Wetmore en Panamá y sus vastos estudios de aves en el territorio nacional. Así que gracias nuevamente por acompañarnos y que tengan una excelente tarde. Nuevamente gracias, Claudio, por esa fantástica presentación. Gracias a todos. Gracias a todos.